Luego de competir por el protagónico de una novela, Araceli Arámbula no se dirigía a la palabra con Lizeth Morelos. Imagínate tú que digas, mi mejor amiga me acaba de decir que yo tengo la oportunidad de mi vida porque ella no la quiso. Pues sí se siente feo. Por su parte, Lizeth Morelos nunca ha sido acusada de conflictiva, pero en la telenovela Alma Rebelde, que protagonizó con Eduardo Verástegui y Araceli Arámbula, no compartía mucho con sus compañeros. Eso es lo que nos aseguró Frances Ondiviela. Fíjate que yo a Lizeth no la vi, yo no sé por qué, durante la novela. Lizeth terminaba de grabar y se metía en su cuarto. Todos. Terminábamos de grabar y nos íbamos al gimnasio, bajábamos a cenar o algo y no nos íbamos a una disco o salíamos. Así que mientras el elenco de la novela se iba a divertir, Lizeth Morelos se quedaba en el hotel descansando. Día se hace muy largo y muy pesado. Y estaba como cansada de... Nunca convivía con nosotros. Y recuerdo por ese entonces a una Lizeth muy retraída de todo el grupo. No sé por qué. Que eran 17, 18 horas grabando. Lizeth Morelos también tuvo que tomar pastillas cuando grababa el final de la telenovela Alma Rebelde, en la que actuaba con Eduardo Verástegui y Araceli Arámbula. Pues me acuerdo que esa vez se me bajó un poco la presión. Me dieron azúcar y obviamente unas pastillas para el dolor de cabeza. Y pues a darle, porque tienes la producción ahí, te están esperando para grabar. O sea, no puedes tampoco agarrar y decir, pues no grabo porque me siento mal. Araceli Arámbula y Lizeth Morelos, por ejemplo, se hicieron muy pero muy amigas cuando eran adolescentes y estudiaban juntas en el Centro de Educación Artística de Televisa, el CEA. Pero años después, cuando a Lizeth le dieron el papel principal de la novela Alma Rebelde y a Araceli la pusieron en otro personaje que no era el principal, la amistad se convirtió en algo del pasado y las cosas se pusieron color de hormiga. Y aunque se dijo que el pleito había sido por el amor de un famoso galán, Lizeth me aseguró que no fue así. Sí había tensión, la verdad, no voy a decir que no, porque sí la hubo. ¿Sabes qué pasó? Que había mucho chisme. En aquel entonces, Araceli ya tenía varios años haciendo telenovelas e inclusive había sido una de las protagonistas de Soñadoras, junto a Michelle Viet, Angélica Vale y Laisha Wilkins. Pero el papel estelar de Alma Rebelde terminó siendo de Lizeth y no de ella. Hubo varias cosas que pasaron de entrevistas de que si ella decía que si yo dije que si ella estaba diciendo que yo había tomado la oportunidad de la novela porque ella no la quiso. Pero, ¿por qué decían que Lizeth solo había protagonizado esa novela porque Araceli no la aceptó? Si Araceli sí estaba en la novela, pero en un papel menos importante. Exacto, es lo que te digo, puro chisme. Y luego la metieron ahí y habían dicho que era por castigo. ¿Castigo de qué? ¿Desde cuándo acá es castigo que te den una novela y que te den trabajo? Eso no es castigo. Pero en los pasillos de la televisora se comentaba que la verdadera razón de la enemistad entre Lizeth y Araceli tenía nombre y apellido, Eduardo Verástegui. Se dijo mucho que yo estaba peleada con ella porque ella era novia de Verástegui y que si yo había salido con él... Para nada, porque te digo, yo realmente no tuve un noviazgo con él. Todo el mundo creyó que hasta que andábamos de novios y que... No, salimos a cenar 2-3 veces y nada más, no pasó nada. Y ella sí tuvo una relación con él. Y de hecho, cuando estaba empezando la novela, ella tenía una relación con él. Y yo ni empecé a salir después con él, ni mucho menos yo tenía un novio en ese entonces también. Pues te sientes feo, sientes eso en el estómago como incómodo, muy incómodo. Porque ya estás viendo a la persona y sabes que está enojada contigo o que tú estás enojada con ella... Y no hablas, es como, qué horror, se podía cortar con un cuchillo a veces. No estaba padre ir a grabar, no era lo que es siempre, que es diversión, risas, y a mí no me gusta trabajar así, ni ella tampoco. Y para evitar más situaciones incómodas, decidieron hablar y aclarar las cosas. Entonces me dijo, yo no dije eso, yo dije que yo la novela me la habían ofrecido y que por lo que fuera no se pudo hacer. Entonces, eso que le empiecen a cambiar, imagínate tú que digas, mi mejor amiga me acaba de decir que yo tengo la oportunidad de mi vida porque ella no la quiso. Pues sí se siente feo, o sea, yo sí me saqué de onda y tuve que ir a hablar con ella y decirle, oye, ¿qué es esto?
Pero ya sabiendo que ella no lo dijo así, entonces ya es como, ay, bueno, entonces tampoco metan chisme porque luego por eso se hacen las cosas malas, ¿no? Cuando Lizeth Morelos protagonizó la telenovela Alma Rebelde junto a Eduardo Verástegui y Araceli Arámbula, el primer actor, Otto Sirgo, le dio consejos para las escenas de llanto. Yo estaba haciendo muchas escenas, yo lloraba mucho, pero de aquí, ¿me entiendes? Como que de pecho hacia afuera. Me dijo, no, tienes que sentir las cosas más con el estómago, con el diafragma, o sea, como que las cosas se sienten un poco más abajo. Y son cosas que se aprenden con el tiempo y se aprenden definitivamente en el set. Pero, ¿cómo es eso de sentir más con el estómago a la hora de llorar? No es tan literal así como de que vas a llorar con el estómago, con el pecho. O hay diferentes técnicas. Yo, por ejemplo, en el SEA que estuvimos estudiando, estábamos usando el método de Stanislavski, que es vivencial. O sea, por ejemplo, si estás de que se te muere tu mamá, tienes que llegar... ¿Qué sentiría mi personaje cuando algo así sucede? Entonces no puede ser de así como nada más de técnica de respiración. A mí me pasa mucho que hay muchas escenas que las puedo hacer con el pecho, o sea, de que con cierta respiración que se te llenan los pulmones de cierta manera. Karime Lozano y Lizeth Morelos compartieron camerino juntas en la telenovela El secreto de Alejandra. Éramos compañeras de camerino. En aquella época apenas empezaban su carrera, pero cuando Lizeth interpretó el papel principal de la telenovela Alma Rebelde, no le dieron un camerino privado como normalmente hacen con las protagonistas. Hay foros que tienen más camerinos que otros. Por ejemplo, en Alma Rebelde, a pesar de ser la protagonista, compartí camerino con Carla Álvarez, pero específicamente los camerinos del foro 4, que es donde grabamos esa novela. No son tantos y muchas veces a veces te tocaba compartir. Y la verdad es que tampoco me molesta porque finalmente están tantas horas y luego tantas horas de espera que como que a veces sí dices, quiero platicar con alguien y no tienes con quién, ¿no? Es así de, pónganme a alguien, por favor. Y durante las horas de espera para grabar, Lizeth y Carla tenían largas y entretenidas conversaciones. Platicábamos mucho de muchas cosas. Yo sí creo en esas cosas. Yo sí creo mucho en las energías, en los fantasmas, en las cosas paranormales. Cambiando de fantasma, en la novela Alma Rebelde, protagonizada por Lizeth Morelos, Eduardo Verástegui y Araceli Arámbula, a Lizeth le gustaba compartir el camerino con la actriz Carla Álvarez. Pero no solo por tener con quién platicar, sino porque además les temía mucho a los fantasmas que, según rumores, habitan algunos foros de Televisa. De verdad, a mí me han pasado cositas muy raritas ahí. Yo, por ejemplo, duermo con la luz prendida. No me gusta mucho apagar la luz, y menos en los foros de ahí, porque dicen que espantan. Yo nunca apagaba la luz. Yo siempre dejaba la luz prendida. Te juro que sí se sentía así como rarito de repente. Sentías que alguien te toca. Otra que aprendió mucho, pero también lloró bastante a causa de los gritos de Beatriz Sheridan, fue Lizeth Morelos, quien no olvida una escena de la telenovela Carita de Ángel junto a Dulce María, en la que la directora la regañó fuertemente. Si tú has trabajado con Betty Sheridan y no lloraste, es porque no has trabajado con Betty Sheridan. Todos hemos pasado por ahí. A mí me exigió muchísimo. Había escenas que haces y tú crees que te quedó bien, pero dicen, no, tú me puedes dar más, mucho más que eso. Y a lo mejor en ese momento dices, ay, pero ya no, o sea, no me presiones. La primera escena de sexo que tuvo Lizeth Morelos fue con Sebastián Ligarde en la telenovela Tú y Yo. Me hizo sentir muy cómoda, nunca estuve nerviosa. Es muy lindo, él es como papá, ¿me entiendes? Como que te abraza y sientes así como protección. Otro amor que nació en el set de grabación fue el de Araceli Arámbula y Eduardo Verástegui cuando trabajaron juntos en la telenovela Alma Rebelde. El problema vino algunos meses después, cuando rompieron su romance y aún así tenían que darse cariñosas muestras de amor porque así lo exigía el libreto. Lizeth Morelos era la protagonista de la historia. Pues supongo que sí se ha de sentir feo, sí ha de ser complicado por los sentimientos, ¿no? Porque siempre, pues si involucras un poco de sentimientos, obviamente, en una relación. Y entonces cuando te toca estar con esa persona otra vez y a lo mejor te toca una escena de beso, o a lo mejor sí ya le metes como que más acá de la cosecha. Y ha pasado por bastantes cosas, pero es una mujer con mucho carácter y la verdad es que mis respetos.